Ahora sí, ¿cómo están? Saludamos y damos la más cordial bienvenida a cada uno de las y los miembros de nuestra comunidad educativa que hoy nos acompañan, a nuestro director, don Gabriel Torres Romero, al cuerpo de profesores y asistentes de la educación, a los padres, madres, apoderados, a nuestros estimados estudiantes y al público general que hoy está presente en la celebración de nuestro aniversario número 120 como institución educativa. Hemos tenido, ustedes lo saben, una intensa semana llena de diversión, creatividad, sana convivencia, en donde a través de las distintas actividades desarrolladas por las alianzas quisimos realzar valores como el compañerismo, el cuidado del medio ambiente y la importancia de la familia. Hemos cumplido logrando reunir a la escuela. Bueno, me sumo a ese saludo y a esa cordial bienvenida para todos y todas quienes nos acompañan en el día de hoy. Y bueno, hoy culmina esta hermosa semana llena de emociones y para dar inicio formal a esta ceremonia virtual, el director de nuestra escuela, don Gabriel Torres Romero, dirigirá unas palabras a la comunidad educativa con motivo de la celebración que hoy nos convoca. Hola, muy buenas tardes. Un gusto nuevamente poder estar junto a ustedes. La verdad es que ha sido, como se presentaba al comienzo, una semana bastante movida, con mucha actividad, y eso es muy bueno. Eso habla muy bien del trabajo de nuestros niños y niñas, de su familia. Así que estamos muy contentos y felices porque hemos podido cumplir en conjunto con todos el poder hacer realidad nuestro aniversario. Poder celebrar nuestro cumpleaños como establecimiento, como corresponde, con alegría, con entusiasmo, con mucha energía. Y eso se ha podido ver durante estos días en que hemos podido estar disfrutando de todo el talento, la alegría y el entusiasmo, la creatividad de todos nuestros niños y niñas, de nuestros profesores, profesoras, asistentes de la educación, en general de toda la comunidad educativa. Creo que si hay algo que nos ha caracterizado en este aniversario, justamente es la participación importante de las familias. Por muchos años hemos intentado en nuestro aniversario incorporar a nuestros apoderados, a las familias, y nos ha resultado complejo hacerlo. De a poco hemos ido avanzando, pero en esta oportunidad, sin el apoyo de la familia era imposible pensar siquiera en la celebración del aniversario. Por lo tanto, en esta oportunidad sí se dio perfectamente la participación de nuestros niños y niñas, de su familia y de todo el personal del establecimiento. Estamos muy contentos porque eso es un gran logro. Estamos muy contentos porque como establecimiento hemos podido tener esta oportunidad de reunirnos, aunque sea a la distancia. Y esperamos seguir así, esperamos seguir creciendo, seguir avanzando, seguir mejorando, porque necesitamos tener todas estas posibilidades para seguir nuestra tarea, nuestra misión como educadores, tanto ustedes como los padres, como nosotros, como los profesores. Estamos contentos y esperamos que esta última jornada sea efectivamente la mejor de todas para terminar con el mayor de los éxitos nuestro aniversario. Un gran abrazo, que esté muy bien. Bueno, agradecemos las palabras del director de nuestra escuela, quien está presente en esta importantísima jornada para nuestra institución educativa. Bueno, en esta cuarta y última jornada no podían estar ausentes nuestros queridísimos coordinadores de alianza que nos han acompañado durante toda la semana y han cumplido un rol fundamental organizando y motivando a sus respectivos equipos. A continuación veremos los emotivos mensajes que cada uno de ellos quiso dedicar a los miembros de su alianza y por supuesto a toda la comunidad educativa.
algo súper positivo en esta pandemia, porque pudimos compartir con nuestra familia, nos pudimos divertir mucho y también pudimos compartir con nuestras mascotas también, que fue algo súper divertido, y ver cómo sabían de sus mascotas y eso. Y también pudimos ver a los profesores, también ver la actividad de cuando tenían que adivinar quién era desde chico y todo eso. Fue algo súper divertido en realidad. Hola, ¿cómo están? Gusto saludarlos, el tío Pacheco por acá. Le envío un tremendo abrazo y saludo a toda la comunidad educativa de nuestra escuela Alejandro Gorostiaga, a los directivos, profesores, asistentes, estudiantes, y en forma muy especial a los apoderados, que este año han estado muy involucrados en las actividades, así que felicitarlos a todos, porque ha sido un aniversario especial, si bien estamos en pandemia, pero todos han estado participando de una forma u otra para que este aniversario sea un éxito. Así que les envío un tremendo abrazo a cada uno de ustedes. Saludos a la Alianza Blanca, a la Alianza Azul y obviamente a la Alianza Amarilla. Estén muy bien, chao, chao. Fue un aniversario diferente, pero lleno de sorpresas, talento y lo más importante, la participación de nuestros alumnos junto a su familia. Las actividades estuvieron muy buenas, cada una de las actividades nos entregaba un valor, nos dejaba un valor a la vida, un valor a cuidar nuestro medio ambiente. Y yo creo que lo más importante es la unión familiar que se vio en cada una de las actividades. La alianza creo que funcionó muy bien, se trabajó en equipo y pese a la distancia, no, y con la coordinadora que teníamos, seca, nada que decir. Buenas tardes a todos los profesores, asistentes de la educación, a la familia y a la distinta alianza. La verdad es que como mamita de alumnos del colegio, yo este año participé harto en las actividades de las alianzas, me parecieron súper entretenidas, creo que fue una instancia para poder compartir con nuestros niños y así salir de la rutina. Además de eso, nos sirvió, yo creo, a todas las familias para poder entender un poco el gran labor que realizan los profesores con nuestros niños. Así que agradecida de todos ellos. Hola a todos y a todas. Quiero agradecer muy especialmente a todos los cursos que conformaron la Alianza Amarilla este año por su participación, por su compromiso. Un saludo y agradecimiento también a los profesores jefes, a los asistentes. Fue un aniversario distinto, donde nos hemos extrañado mucho, pero fue igual de lindo como los años anteriores. Un gran beso, un gran abrazo a todos y a todas. Ahora sí, ojalá que se escuche. Quiero saludar a todos los que están con nosotros por las redes sociales. Tuvimos ahí un pequeño problemita técnico. Les damos los saludos a todos nuestros docentes, directivos, ¿no es cierto?, encargados de la educación, apoderados, estudiantes que están con nosotros en las redes sociales celebrando este aniversario, ¿no es cierto?, 120 de nuestro establecimiento, Alejandro Gorostiaga Orrego. Me están diciendo por interno que vamos a ir a presentar, ¿no es cierto?, la Alianza Azul. Vamos. Buenas tardes, Escuela Alejandro Gorostiaga. El propósito de este saludo principalmente tiene por objetivo reconocer y valorar lo que está pasando esta semana. Siempre el desafío de la escuela es cómo la escuela se vincula con la comunidad, con la familia, y esta semana los padres apoderados han dado una muestra maravillosa de compromiso y de amor por la escuela. Hemos visto cómo estudiantes, sus apoderados han abierto sus hogares, sus campos, sus lugares de donde residen para compartir cosas muy personales, algunas muy íntimas, y sobre todo abrirse a la comunidad y abrirse hacia la celebración de nuestro 120 aniversario. De verdad que es un orgullo.
un orgullo los apoderados que tenemos, los estudiantes que se han comprometido, han participado con nosotros, celebrando de una manera distinta este aniversario, y por lo tanto reconocemos y valoramos ese cariño y ese compromiso por nosotros. Junto con ellos, por supuesto, profesores, asistentes, todos los directivos, todos los que han participado y colaborado con este, con esta muy especial celebración de los 120 años. De manera que, como profesor y como amigo de ustedes, realmente un abrazo y un cariño en este tiempo tan difícil que nos ha tocado, pero de verdad que ha sido maravilloso, emocionante ver cómo, haciendo las pruebas, juntando a la familia, juntando al abuelito, el papá, la mamá, los niños chicos, hasta sus animales, etcétera. Realmente ha sido maravilloso, ha sido un gran abrazo, un gran saludo en este 120 aniversario. Feliz, que Dios les bendiga, les acompañe, y realmente un reconocimiento a todos quienes están trabajando, todos los equipos multidisciplinarios, todos quienes han hecho una hermosa celebración de aniversario. Así que un gran abrazo, su profesor Jorge Viega les saluda. Dios les bendiga, a nombre de la Alianza Azul. Buenas tardes, profesores, asistentes, apoderados y alumnos de la escuela Alejandro Gorostia Gorro. Quería enviarle un fuerte saludo y un fuerte abrazo por el aniversario que está viviendo hoy la escuela, que son 120 años. Quisiera felicitar a nuestra escuela Alejandro Gorostiaga Orrego por su aniversario número 120, a los asistentes, profesores, estudiantes y apoderados, a los encargados de este aniversario por hacer de este momento de alegría, de mucho entusiasmo. Y en especial quisiera mandarle un saludo a nuestra Alianza Azul, el que va a ganar. Muchas felicidades al Colegio Alejandro Gorostiaga Orrego en sus 120 años. Gracias a quienes hicieron posible este aniversario tan hermoso. Sobre todo a nuestros apoderados, a nuestros niños, a los asistentes de la educación y a los profesores. Gracias por tan hermoso aniversario, cargadito de mucho amor, mucha amistad, cariño y sobre todo entregando grandes valores. Un saludo a todas las alianzas, en especial a mi Alianza Azul. Hola a todas y a todos. Hoy termina una hermosa, extensa semanita de aniversario, pero lo cual lo pasamos súper bien, la cual disfrutamos mucho y en la cual estamos muy contentos de poder haber desarrollado. Por medio de este video le envío muchos saludos a todas, a todos, a las tres alianzas que participaron, a todos los niños que estuvieron ahí pendientes, padres y apoderados, y a toda la comunidad educativa en general. Muchas gracias por hacer posible este nuevo aniversario y por siempre demostrar que se puede a pesar de todas las adversidades que tengamos. Así que un gran cariño, muchos saludos, que estén todos muy bien. Qué agrado escuchar ahí entonces a los, tanto al coordinador, a los coordinadores, ¿cierto?, como a los miembros de cada alianza. Bueno, y todavía nos quedan los saluditos y las palabras, ¿cierto?, de la Alianza Blanca que vamos a escuchar a continuación. Un saludo especial en estos 102 años de la Escuela Alejandro García Orrego a todo el plantel de profesores, auxiliares, docentes, a los niños, a los apoderados que con tantas ganas celebraron este aniversario. Es otra forma de celebrar por el COVID, pero están ahí presentes y hace mucha falta ese contacto. Me alegré mucho de verlos, de ver su compromiso con la escuela, de que los niños participaran y están todos tan grandes. Felicidades en este nuevo aniversario. Un besito para todos. Nos vemos muy pronto. Hola a todos y todas. Mi nombre es Kimberly, coordinadora de la Alianza Blanca, y quiero agradecer a todo el equipo que ha estado detrás de la preparación de estas actividades, a las asistentes de la educación, a las profesoras y de manera muy especial a los apoderados y apoderadas que han estado muy motivados preparando las actividades con sus hijos e hijas. Así que un abrazo muy grande, espero lo hayan pasado bien y que hayan podido disfrutar cada una de las actividades que se llevarán a cabo en esta jornada. Buenas tardes.
primero que nada, le doy gracias a Dios porque Él nos permitió vivir un nuevo aniversario, 120 años. Sonrisas de niños, apoderados, miles y miles han pasado por este colegio, tiene una gran trayectoria. Este aniversario ha sido un revivir para todos nosotros. La hemos pasado muy bien. Ver la carita de los niños, ver a los apoderados todos contentos, apoyándonos. Estamos tan unidos en esta actividad. Realmente se ha reflejado el cariño, la amistad, el amor que siempre tiene que estar en nosotros. Quizás cuando estamos trabajando no nos vemos mucho, pero siempre ahí estamos para atender a nuestro apoderado, a nuestros niños y darle lo mejor. Y realmente esto ha sido maravilloso porque los niños han manifestado sus talentos, todo lo que ellos tienen, han bailado y cosas lindas, alegraron nuestro corazón gracias a todo este equipo que hizo toda esta programación, gracias a toda la alianza, a todos los profesores, a todos los colegas. Desde el auxiliar hacia arriba, todos estamos de cumpleaños, porque hoy día es un día especial y hemos llegado a la meta, hemos cumplido un año más donde hemos sacado nuestras reinas, nuestros reyes. Qué lindo, qué precioso el poder vernos participar en esto tan lindo que nos unió a todos. Y sigamos adelante, porque muy pronto estaremos juntos, nos vamos a abrazar, y vamos a volver a sonreír y a escuchar esos juegos en los pasillos, esas sonrisas de nuestra sala. Es un año diferente, pero bien, gracias por todo. Hola, soy Ian Sánchez y les quiero decir que lo pasé muy bien en los días del aniversario y lo pasé muy bien con mi familia y divirtiéndonos haciendo videos y todo. Y lo mejor lo pasé con mi familia muy bien. Adiós. Hola, soy apoderada de... Represento a la Alianza Blanca. Quisiera dar las gracias al colegio por hacernos partícipe de este nuevo aniversario. Agradecer a los profesores, a los papitos que han enviado sus pruebas. Esto ha sido muy familiar, así que me pone muy contenta. Tengo dos estudiantes en el colegio y muy agradecida por lo bien que lo hemos pasado hasta ahora. Muchas gracias. Ahí estábamos escuchando entonces los saludos de la Alianza Blanca. Qué gusto de verdad poder escuchar y ver, ¿cierto? Después de mucho tiempo, algunos colegas, a los funcionarios de la escuela, ¿cierto? A los estudiantes que parece que han crecido más aún en esta pandemia. Y también, bueno, a todos nuestros padres y apoderados que también nos están acompañando ahora a través de las redes sociales, ¿cierto? Nos están mandando saluditos, así que vamos a pasar a leer eso. Victoria Castro, que nos comenta: Amarillos Unidos jamás serán vencidos. Así es. Denise Manríquez, Azul la ganadora, ahí le está poniendo todas sus fichas a la Alianza Azul. María Lovera, un saludo muy especial a mis niños y niñas de su educadora de párvulos, María Angélica Lovera. Los recuerdo con mucho cariño y a todas las alianzas. Muy bien, ahí. Denise Manrique, ¿cierto? Azul la mejor. La hinchada de la Alianza Azul está ahí. Nuestra profesora Gabriela Maldonado, felicidades en estos 120 años, también está presente. Ahí tenemos más mensajitos, no sé si César ha tenido algunos problemitas de conexión, ¿cierto? No sé si ahora nos escucha bien. Parece que continúa con problemas.
Bueno, pero sigamos leyendo entonces algunos mensajes aquí de la tía Juania y dice, feliz aniversario para toda la escuela Alejandro. No sé si se escucha bien, usted me confirma, por favor. Ahora te estábamos escuchando un poquito mejor. Seguimos con problemas, parece, de conexión. Sigamos entonces, a ver, la profesora Gabriela, recordando también a los colegas que han partido y que deben ser también muchísimos los colegas que han pasado por la escuela en estos 120 años, pensaba yo, imagínense cuántos colegas, cuántos profesores, ¿cuántos directores y cuántos niños han pasado por esta escuela en estos 120 años? Ahí seguimos con un apoyo, ¿cierto?, para el equipo amarillo de parte de Victoria Castro. Y vamos a seguir avanzando ya. En esta tarde, en esta ceremonia. Y bueno, como hemos mencionado desde el inicio, en este año que ha sido tan particular por todo lo que nosotros sabemos, ¿cierto? Quisimos dejar de lado la competitividad para dar realce a la unidad y al compañerismo, quedando todas y todos como ganadores, ¿cierto?, en este aniversario. Sin embargo, hemos querido destacar los principales valores y características que han presentado cada una de las alianzas. Para esto hemos contado con la participación de nuestro jurado compuesto por don Gabriel Torres, ¿cierto?, el director de nuestro establecimiento educacional, y por Yesenia Buenuqueo, coordinadora del programa Habilidades para la Vida de Nuevo Imperial, quienes han estado muy atentos, ¿cierto?, a cada una de las actividades desarrolladas por nuestros niños y niñas, con el apoyo de sus familias, por supuesto, y de los profesores y asistentes de educación. Bueno, comentarles que por motivos de fuerza mayor el día de hoy Yesenia Buenuqueo no ha podido estar presente, pero sí nos ha dejado un pequeño video, ¿cierto?, con algunas palabras para toda la comunidad educativa y comentándonos todo lo que ella pudo observar de la participación de las tres alianzas. Así que vamos con ese videito para que podamos verlo. Buenas tardes, comunidad educativa. Les saludo y les comento que fue un agrado poder participar del aniversario número 120 de su establecimiento. Felicitar a la Alianza Amarilla, Blanca y Azul, que colocaron alegría, entretención y talento a las actividades y que hicieron jornadas muy entretenidas. Comentarle que la competencia estuvo súper pareja, por lo que es muy difícil para mí poder destacar una cualidad sobresaliente de alguna alianza, esperando que la finalización del aniversario sea muy entretenida y puedan compartir en familia. Me despido. Ahí teníamos las palabras de Yesenia, que no nos pudo acompañar hoy, ¿cierto?, pero que estuvo a lo largo de toda la semana presente con nosotros. Bueno, ya ha llegado uno de los momentos más esperados por las alianzas. Están inquietos, están impacientes por este momento, ¿cierto? Sabemos, como hemos reiterado, que no somos todos ganadores, ¿cierto? Pero sin duda que hay alianzas que han destacado por una u otra característica y eso lo queremos relevar ahora, ¿sí? Así que a continuación vamos a conocer el veredicto de nuestro jurado en las palabras de don Gabriel. Muy bien, sí, claramente es muy distinto este año y es muy distinta nuestra celebración, lo tenemos todos claro. Primero quiero decir que todas las actividades, todo el esfuerzo, toda la energía, toda la alegría que se ha compartido en los diferentes espacios durante este aniversario tienen como finalidad también rendir honor a aquellos que nos precedieron en este espacio, ¿no? Todos aquellos que ustedes nombraban, ¿no? Nuestros profesores que desde estos 120 años han dado su vida o gran parte de su vida en esta escuela,
los asistentes de la educación y todas esas generaciones de niños y niñas y todas esas generaciones de padres y apoderados que han confiado en esta institución, claramente a ellos es que rendimos estos honores con estos juegos, ¿no? Con esta alegría, con este compartir del cariño, del afecto. Y eso es lo que nos tiene aquí celebrando este aniversario. Como bien tú lo decías, Paulina, este aniversario era distinto y desde el primer minuto lo pensamos distinto, porque claramente no buscaba destacar a unos por sobre otros, sino por sobre todas las cosas. Lo que queríamos era compartir en conjunto, compartir las habilidades, los talentos, y se generaron tres equipos. Tres alianzas que fueron verdaderos equipos esta vez, sí, porque fueron capaces de cohesionarse, de ponerse de acuerdo, de crear, inventar y hacer muchas cosas, estando en espacios distintos, y eso tenía una mayor complejidad. Sin embargo, lo hicieron. Y en esto, cada equipo de esto generó una cualidad que a nuestro juicio como jurado nos pareció era la que representaba de mejor manera a esta alianza. Y es así que definimos tres conceptos que nos parecieron que representaban a estas tres alianzas. Uno de ellos es el concepto de creativa, una alianza creativa, alianza que generó cosas distintas, que buscó alternativas. En esto la mayoría se destacó. No estamos diciendo que porque una va a ser creativa, las otras no lo sean. Claramente todos echaron mano de su creatividad. Sin embargo, a esta alianza que vamos a definir acá es justamente una alianza que nosotros consideramos que destacó más por esa característica. Otra alianza, otro concepto que está aquí, que nosotros destacamos, que estuvo muy presente, fue la alegría. Y esta, hay una alianza que a nuestro juicio es la más alegre de todas. Sin embargo, si miramos la totalidad, muchos momentos hubo alegría desde todos los ámbitos. Y el otro concepto es el esfuerzo. No queremos decir con esto que las demás alianzas no pusieron esfuerzo. Todas se esforzaron muchísimo para conseguir los resultados que se consiguieron. Claramente hay que poner mucho esfuerzo. Y esta alianza mostró esa característica con mucha claridad. Vamos entonces a conocer cuál, a juicio del jurado, serían estas, cuál sería la característica de cada una de estas alianzas. En primer lugar, la alianza que consideramos que es más alegre, la más alegre de todas, que en cada actividad mostró esa característica, para nosotros es la alianza amarilla. La alianza amarilla, entonces, la alianza que a juicio nuestro sería la alianza más alegre en todas sus actividades, cumpliendo con todas las pruebas, porque aquí todas cumplieron, como ya se dijo. Entonces, yo siento que hay que celebrar con esa alianza porque efectivamente nos transmitió eso tan necesario como es la alegría. Y en una fiesta sin alegría, no es fiesta. Y nosotros hemos estado celebrando. Así que felicidades para la alianza amarilla. La alianza que consideramos creativa como la característica más importante en ella, también nos aporta muchísimo. Y esa alianza nosotros consideramos que era la alianza blanca. Eso también, lo insisto, lo vimos en todas las alianzas. Sin embargo, creemos que la característica que más primó en esta alianza por cada una de las presentaciones que hicieron fue justamente la creatividad. Un aplauso también para esta alianza, que lo hizo muy bien, presentando mucho esfuerzo, mucha creatividad, pero también mucha alegría. Pero consideramos que ahí está su fortaleza, su fuerte, la creatividad. Y finalmente, no menos importante, al igual que las demás, con otra característica como es el esfuerzo, la alianza azul, por todo el empuje que le puso, con toda la potencia que le pusieron las personas que participaron y los que estuvieron detrás haciendo todo el esfuerzo para que esto funcionara, nosotros consideramos que era la que, por lo menos a nuestro juicio, es la más esforzada, siendo también creativa, siendo alegre, pero como esa característica sobrepasa en esa alianza el esfuerzo, el entusiasmo,
la consideramos como tal. Así que, por favor, un aplauso también y muchas felicidades a esta Alianza Azul, que mostró todo su poder, toda su potencia, toda su capacidad de esfuerzo, sacando adelante cada actividad con las mejores condiciones, con las mejores características. Así que ya sabemos, definitivamente la Alianza Amarilla la consideramos la más alegre, la blanca la más creativa y la azul la más esforzada de todas las alianzas. Así que felicitaciones a todas. De verdad, yo me siento orgulloso de cada uno de estos equipos que se conformaron. Cuando digo equipo, digo todos, no solo los profesores y los asistentes. Los equipos se conformaron con niños, niñas, mamás, papás, familia, abuelos. Esos son los equipos a los que me refiero y realmente eso nos hace ponernos muy, muy orgullosos. Así que mis mayores felicitaciones a cada uno de ellos. Sí, por supuesto. Felicitamos a cada una de las alianzas que han hecho un gran trabajo y han brillado cada una en su estilo, ¿cierto? En su forma, han brillado con luz propia. Y veamos un poco a ver cuáles son las reacciones acá de los miembros de las distintas alianzas que ahora nos están acompañando. Bueno, ahí vemos puros corazoncitos amarillos, celeste también, perdón, azul, la Alianza Azul también está presente. Vamos blancas, dice ahí, Alianza Blanca. Bravo, 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 Alianza Blanca, la tía Norma Zagardía, nuestra colega también. Vamos, Alianza Amarilla, dice Alexito Yaneder. Muchas felicidades, vamos blancos. Sí, yo creo felicitar este espacio que se ha generado, porque te das cuenta, si en esta actividad no hubo jamás un roce, una mala decisión, una molestia entre las personas, al contrario, queríamos como objetivo final que se tratara de una fiesta de amistad, de cariño, de afecto, porque nos ha hecho mucha falta este año, y parece que se ha conseguido. Sí, totalmente de acuerdo, se ha conseguido este ambiente festivo, ¿cierto? Y de sana convivencia, así que creo que hemos logrado el objetivo en este aniversario, ¿sí? Bueno, y como es costumbre, en cada aniversario contamos con reyes y reinas que representan a cada alianza. Hoy, nuestros monarcas han querido despedirse mostrando sus talentos a través de un popular y divertido baile. Ahora les vamos a dejar entonces con estos bailes. Vamos a comenzar con la Alianza Amarilla, los reyes y reinas de la Alianza Amarilla. ¿Qué es lo que tiene? Yo no sé, que me mata y no sé por qué. Muéstrame ese tatuajito secreto que no sé. Porque tú con ese... Ahí estamos con Millares Castro. Que lo que tiene yo no sé, que me mata y no sé por qué. Otro me se tatuajito secreto que no sé. Ahí estamos con otros mini reyes. Tú con ese tatuaje. Tahira y Bastián. Que lo que tiene yo no sé, que me mata y no sé por qué. Otro me se tatuajito. Ahí está las reyes del no sé. Porque tú con ese tatu, que lo que tiene yo no sé, que me mata y no sé por qué. Otro me se tatuajito secreto que no sé. Porque tú con ese tatu, que lo que tiene yo no sé, que me mata y no sé por qué. Otro me se tatuajito secreto que no sé. Porque tú con ese tatu, que lo que tiene yo no sé, que ahí me mata el séptimo rey, Valentín y Matías. Secreto que no sé, porque tú con ese tatu, que lo que tiene yo no sé. Nuestra reina y rey del octavo, otro me secreto que no sé.
porque tú con ese tatu. Muy bien, ahí estábamos entonces con la presentación de las reinas y reyes, ¿cierto?, de la Alianza Amarilla, desde los más pequeñitos de kinder, ¿cierto?, hasta los más grandes ya que están en octavo. Vamos a seguir viendo, sí, estos bailes que prepararon, porque también están los reyes y reinas de la Alianza Azul, que nos dejaron su baile. Están los más pequeñitos de kinder. Jerusalem, hija de Alamí. Tenemos a Emi, Hambenami, Zunami, Shilana. Jerusalem, hija de Alamí. Pilo no lo sé. Hambenami. Vamos con el rey y la reina de Chastrobe. Alicolana, buzo a mí, a un colana. Pilo no lo sé. Estamos con Karina y Nicolás. Finalmente con Octavos. Muy bien, ahí teníamos a los reyes y reinas, ¿cierto?, de la Alianza Azul. Don Gabriel, cuénteme, ¿qué le pareció los bailes de nuestros reyes y reinas? Bueno, hemos estado diciendo que hay mucho talento en nuestros niños y niñas, y ahí tú lo ves claramente reflejado en esos bailes que tanto les gustan a nuestros niños, y nos encanta ver su alegría, su entusiasmo, nos encanta porque nos contagia también de toda esa energía que ellos tienen, así que nada, pues una maravilla poder ser testigo de eso que han hecho nuestros niños, y además brindarles un espacio. Ellos son los reyes y reinas, son los aquellos que fueron elegidos precisamente por sus padres, por sus familias, y aceptaron el desafío en estas condiciones, así que estamos contentísimos porque creo que hicieron un papel maravilloso cada uno de ellos. Sí, un muy lindo trabajo el que hicieron desde los más pequeñitos, ¿cierto? Desde prebásica hasta octavo, y todos muy alegres, y todos muy participativos, así que realmente son todos y todas ganadores. Muy bien, felicitaciones a todos. Y nos va quedando los videos de la última alianza, pero no menos importante, ¿verdad? La Alianza Blanca. Que lo que tiene yo no sé, que me mata y no sé por qué. Ahí estamos con Prekinder. Y todo secreto que no sé, porque tú con ese tatu. Que lo que tiene yo no sé, que me mata y no sé por qué. Otra meseta traído secreto que no sé, porque tú con ese tatu. Que lo que tiene yo no sé, que me mata y no sé por qué. Otra meseta traído secreto que no sé, porque tú con ese tatu. Que lo que tiene yo no sé, que me mata y no sé por qué. Otra meseta traído secreto que no sé,
porque tú con ese tatu, tú que lo que tiene yo no sé, que me mata y no sé por qué. Muéstrame ese tatuajito secreto que no sé, porque tú con ese tatu, tú que lo que tiene yo no sé, que me mata y no sé por qué. Muéstrame ese tatuajito secreto que no sé, porque tú con ese tatu, tú que lo que tiene yo no sé, que me mata y no sé por qué. Muéstrame ese tatuajito secreto que no sé, porque tú con ese tatu, tú. Ahí teníamos los reyes y reinas entonces de la Alianza Blanca, la última alianza. Paulina, yo no sé si puedo hacerte a ti una pregunta, pero la verdad es que me llama mucho la atención. ¿Por qué las mujeres desde pequeñitas tienen más habilidad para el baile que los varones? Buena pregunta. No sabría responderle esa muy buena pregunta. Lo que pasa es que tú ves desde las muy pequeñitas, desde pre-kinder ahí nos dan lecciones más o menos de coordinación y ritmo. La verdad que ahí está muy bien. Ahora, a lo mejor el profesor de música podría ayudarnos ahí en descubrir ese misterio, ¿no? Pero bien, nos alegra mucho que puedan expresarse como se expresan nuestros niños y niñas, con toda libertad, con toda tranquilidad. Así que feliz de poder ver esto. Y comentar también, si pudieron ver en los últimos videos, no aparecían a veces todos los reyes o reinas, y es porque también hay muchos niños o niñas que quizás se sintieron un poco avergonzados, incómodos, y por supuesto, como nuestra intención no es forzar a nadie, sino todo lo contrario, que lo pasemos bien y nos divirtamos, así que por eso no estaban todos los reyes y reinas, ¿ya? Porque no podemos, ¿cierto?, forzar a nadie, la idea no es esa, ¿sí?, sino disfrutar y pasarlo bien en este aniversario, ¿sí? Y justamente con motivo de la celebración de los 120 años como institución educativa, se elaboró una nueva versión del himno de nuestra escuela que fue compuesto por Alejandro Carrillo y Aurora Huayquilaz. Esta actual versión es dirigida por el profesor Hernán Salas con la participación de la estudiante Gabriela Lara. En cuerdas participan Esteban Ramírez y Nicolás Nahuelán. En la producción musical, Dagoberto Carrillo. Y en la producción audiovisual, Gustavo Soto. Así que ahora les vamos a dejar un video con esta nueva versión de el himno de nuestra escuela. Es mi escuela, mi casa querida, que nos da la ternura y la fe. Eslabón que ha forjado en mi alma esperanzas e ilusiones sin par. Sus cimientos al triunfo nos guían, a los niños de gran las manos, dando gracia al supremo hacedor, por brindarnos la sabia enseñanza, acentrada de fuerza y tesón. Dulce escuela, la estrella es tu emblema, nuestra patria, la gloria y virtud. Por doquiera mil voces resuenan, de fa
impregnado de ciencias, coronado de progreso y paz, coronado de progreso y paz. Qué bonito, qué hermoso escuchar. Estamos viendo algunas fotos del recuerdo. Y sí, con la versión antigua de la pista del himno. Ahí vemos al doctor Carrillo, creador del himno, con él y su esposa, y algunos profesores que recientemente también han dejado y se han retirado de la escuela. Ahí está el señor Carrillo, el papá de una de nuestras colegas también ahí, unos directivos. Muy lindos recuerdos, grupos de profesores ahí, un poco más actuales. Vale. Mira, profesoras destacadísimas que dejaron sin lugar a dudas una huella imborrable, no solo en la escuela, sino especialmente en el corazón de tanto niño y niña que pasó por esta escuela, insigne escuela Alejandro Gorostiaga Orrego. Generaciones y generaciones de estudiantes cambian los uniformes, cambian los rostros, pero siguen siendo niños con muchas expectativas de generar y abrir camino en la vida, como los que tenemos hoy, como los que hemos visto en estos días, cantando, bailando, riendo, compartiendo su alegría. Qué lindo ver esas fotografías del recuerdo. Y qué hermoso también escuchar el himno de nuestra escuela, ¿cierto? En esta versión, en la voz de nuestra estudiante Gabriela Lara. Esperamos que les haya gustado, ¿cierto? Porque hay un gran trabajo, un esfuerzo también detrás. Sin duda emocionante. Emocionante sí. Poder escucharlo, poder ver, creo que el videoclip quedó muy bonito, vamos a compartirlo con todos para poder hacerlo nuestro, porque esa letra y esa música creada por dos de nuestros insignes profesores ya jubilados, que gracias a Dios todavía los tenemos con nosotros, eso hay que valorarlo altamente. Ahora se le agregan otros instrumentos, se le agrega la voz maravillosa de nuestra querida Gabriela, nuestra cantante, también el talento de aquellos que pudieron generar toda esa gráfica, que quedó muy bonita. Felicidades realmente al equipo, creo que es un tremendo regalo para la escuela el contar con esta versión actualizada de este himno maravilloso de nuestra escuela. Sí, una hermosa versión sin duda. Agradecemos a todos los que participaron ahí en ese trabajo tan bonito. La verdad que es histórico porque esto va a quedar y vamos a tratar de que perdure en el tiempo. Este año tan especial, tan particular, también nos deja una lección increíble. Estas imágenes, este videoclip, con estos músicos generando esta canción tan hermosa, pero con una mascarilla puesta, como lo vemos ahí, es también un signo de los tiempos.
y eso va a perdurar, y esperamos que estas imágenes perduren en el tiempo y transmitan también el mensaje de lo que hemos vivido durante estos años, durante estos meses, lo complejo, lo duro, lo difícil, pero también, por sobre todas las cosas, que transmitan la potencia de la vida que se abre paso en medio de la adversidad, y la potencia también de las personas que con el cariño, con la fuerza del amor, son capaces de sacar adelante las tareas más difíciles y en las condiciones más difíciles. Así que contentos, yo me quedo con este signo de este nuestro himno, un signo de nuestra identidad como establecimiento, me quedo con eso como el producto de un esfuerzo gigante, maravilloso, que ha significado que hemos podido realizar nuestro aniversario a pesar de todo y contra todo. Así que se corona con este regalo maravilloso que realmente lo valoro altamente. Sí. Bueno, don Gabriel, ya ha llegado el momento de despedirnos, ¿cierto? No sin antes reconocer el esfuerzo de todas y todos quienes hicieron posible la celebración de nuestro 120 aniversario. Agradecemos al equipo organizador, a quienes apoyaron desde el área audiovisual, a las y los locutores de estas cuatro jornadas, al jurado y, por supuesto, a todos quienes participaron bailando, cantando, editando videos, ¿cierto? Y en múltiples funciones. Esperamos sinceramente que hayan disfrutado de esta celebración aniversario realizada con mucho cariño por y para la comunidad educativa de la Gran Escuela Alejandro Gorostiaga Orrego. No olvidemos también dar las gracias a nuestro sostenedor, Costa Araucanía, que nos permite también los recursos y el apoyo para poder realizar nuestra labor. Un agradecimiento grande, porque sin ellos es imposible, ¿no? Ellos son nuestros jefes, nuestros sostenedores, y con ellos en conjunto hacemos este gran equipo, porque pertenecemos a un territorio, pertenecemos a Costa Araucanía, y es ahí donde actuamos para nuestros niños y niñas. Entonces, muchas gracias por todos los espacios que nos brindan, las posibilidades que se nos dan para poder realizar nuestra labor de la manera que se estaba haciendo. Y me sumo finalmente también a las gracias al personal que ha trabajado en esto, ¿no? Muchas gracias a los equipos técnicos. Javier ha sido un pilar fundamental este año, Javier Peterson. Gracias por todo tu compromiso, tu esfuerzo. A César Campo, que hoy día lamentablemente estaba con problemas de comunicación, pero agradecemos tu disponibilidad permanente y en toda situación en que te hemos requerido, ahí has estado. Entonces, se agradece muchísimo el compromiso, el trabajo de Gustavo Soto, de los demás, los profesores coordinadores, de Walter Concha, que no lo hemos visto en pantalla, pero sabemos que ha estado ahí constantemente. Agradecemos el trabajo, en fin, de todos los profesores y profesoras, de los asistentes de la educación, que han sabido llevar a cabo la tarea de manera magistral. Un agradecimiento inmenso a nuestros padres y apoderados. Efectivamente, sin ustedes, imposible realizar la tarea, no solo de esta semana, sino la tarea permanente de este año, y desde siempre, pero especialmente este año. Un agradecimiento grande, en fin, para nuestros niños y niñas, por compartir su vida con nosotros, por darnos la oportunidad de ser parte de su historia, que eso es lo más valioso que nos pueden ofrecer, y ustedes lo hacen con esa alegría y esa naturalidad que la verdad es que nos enternece, nos emociona y nos llena de energía para seguir avanzando. Así que, finalizando ya nuestro aniversario, muchas felicidades, y que sigamos trabajando para hacer de nuestra escuela cada día una escuela mejor. Sí, pues como dice ahí Katherine, estábamos leyendo, ¿cierto? Feliz aniversario, esperamos que lo hayan disfrutado. Y ya nos despedimos recordándoles, ¿cierto? Que continúen en casa cuidándose junto a los suyos, porque lamentablemente la emergencia sanitaria aún no ha terminado. Hasta pronto. Adiós, que esté muy bien. Thank you.
Thank you.